¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos y amigos en este canal de YouTube? Aquí estoy enfrente de un teclado Yamaha PSR S550, como pueden ver, como nuevecito. Lo restauramos, hicimos buena limpieza, se ve como nuevo, ¿okay? Pero aprovechando de que este teclado ya se finalizó su en el trabajo, su trabajo de que íbamos a hacer. Ya está listo para que el dueño viene por él. Ahora, en esta ocasión les voy a enseñar de cómo se carga ritmos en este teclado. Hace un tiempo, años ya atrás, hice un video sobre este teclado. Solamente lo puse así directo. Ahora tengo la memoria. Y me voy aquí. Y sale los ritmos que yo quiero. Este teclado lo lee directamente. No es necesario que lo cargues a su memoria interna. Vamos a ver, pero ahora les voy a enseñar de cómo copiar aquí y dejarlo en el teclado. Como pueden ver, ahí tengo ritmos. Escojo los ritmos que yo quiero. Campeonamiento. Fernet Monroy. Inspiración. Poderoso Israel. Grupo Rojo. Los hermanos Martínez. Juan Carlos Alvarado. Juan Carlos Alvarado. Julio Elías. Ahí está. Ahí está. Perdón, aquí finalizar. Ok, ese ritmo si me gusta, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para copiarlos y dejar en la memoria interna, vamos a ir aquí en REC, lo más fácil. Ok, nos está preguntando si queremos limpiar el dato, o sea, el ritmo. Es como creando un estilo, un nuevo estilo, pero vamos a poner aquí no. Entonces, al esta letra, vamos a dar como 11 veces aquí a la derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué significa? Que ya llegamos a la ubicación donde se cargan los ritmos. Ya cargué el número 1, ahora voy a cargar el número 2. Ahora, si quiero eliminar el número 1, tengo que seleccionar o girar la rueda. Pero vamos a ver, vamos a poner aquí en el número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner skip. Ahí está la letra. Disculpe que la cámara no. Ahí está. Vamos a poner. Dice que si estamos seguros, ahora sí le damos otra vez yes. Ya con el yes arriba. Dice que se está guardando. Ya dice que está completado. ¿Qué vamos a hacer? Aunque sacamos la memoria ahorita. Ok. Sacamos la memoria. Y ahí está el ritmo, se quedó. Y la pregunta es, ¿dónde voy a ver mi ritmo cargado? Aquí está. Vamos al banco de usuario. Ahí hay dos estilos. Acompañamiento. El número 1. Listo. Así de esa forma se carga los ritmos en este teclado Yamaha PSR S550 para que lo pueden ver. Ahí está. Bueno, nos despedimos. Aquí tenemos materiales para este teclado. Tenemos la memoria. Este teclado listo para que lo llevan. Muchas gracias. Un saludo. Espero que se encuentre bien. Estaremos subiendo un video de cómo fue la restauración y el arreglo de este teclado. Muchas gracias, mis amigos. Les saluda Juan M y sus teclas. Nos vemos hasta la próxima, mis hermanos y amigos de este canal. Adiós.